Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes a través del canal de YouTube de Noirla y también a través del Facebook de Explora Región Coquimbo. Saludamos a todos nuestros seguidores en Chile y el mundo y agradecemos su participación el día de hoy en esta entretenida charla sobre la Luna. Hoy, Dalma Valenzuela, compañera de nosotros, staff de Noirla, nos va a contar un poco más sobre la Luna, nos va a maravillar con lo que se ha hecho en este tiempo con la Luna. Vamos a hablar de esto, sobre la llegada del hombre a la Luna, de qué podemos saber de la Luna desde la Tierra, cómo la podemos ver. Un montón de información nos trae este taller de Dalma. Dalma es profesora de educación media y básica, y es parte, hace más de 10 años, del staff estable de los observatorios Noirlab. Ahora, bienvenida, Dalma. Hola, Fernanda, muchas gracias a todos los que nos están viendo en su casa. Bueno, como tú dijiste, sí, es una charla de la Luna, pero principalmente es una charla que está abocada y hecha con mucho cariño para los niños, porque hoy día le toca el turno a los niños, y por supuesto a sus papás, porque vamos a jugar un poco, hacer esta cosa un poquito más dinámica, a ver si ustedes pueden remover un poquito esos recuerdos cuando iban a la escuela, para que les vayan también entregando conocimiento a sus niños en la casa, ¿ya? Como dijo Fernanda, principalmente esta charla está abocada a las misiones lunares, a conocer un poquito más, conocer anécdotas. Todo lo vamos a ver hoy día, desde el punto de vista científico, ¿ya? Así que voy a pedir que por hoy no vamos a entrar en la polémica si el hombre llegó o no llegó a la Luna, porque nosotros hoy día nos vamos a basar en el tema científico y no les prometemos nada, pero yo creo que en algún minuto podemos hablar sobre ese delicioso tema que de verdad apasiona mucho a todo el mundo. ¿Empezamos, Fernanda? Comparte nomás la pantalla. Ya, Fernanda. Me parece que ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a empezar, niños, niñas y todos los que nos están viendo, a conocer un poco más sobre este satélite natural. Ella es nuestra compañera errante, como le llaman por ahí los poetas. Vamos a iniciar esta charla taller conociendo, gracias a un videito que encontramos de la National Geographic, sobre la formación de la Luna, ¿ya? ¿Cómo se formó este único satélite natural? Ahí está. Bueno, en realidad las cosas fueron bastante violentas, no fue todo en calma. Es como lo que nosotros estamos viendo ahora. Resulta, lo voy a contar como una historia, resulta que un objeto del porte del tamaño de Marte, que se llamaba Theia, chocó o venía a gran velocidad, a ver, venía como a 15 kilómetros por segundo, eso es más rápido que una bala. ¿Se imaginan la rapidez que traía? Bueno, este objeto impactó a nuestro planeta. Ahí vamos viendo nosotros cómo se va acercando la Tierra. En ese minuto era aún muy, pero muy joven. Y este es el momento del choque. ¿Se fijan? Cuando la impactó, ambos objetos lanzaron, pero muchos escombros al espacio, porque se armó una onda expansiva de polvo, roca, piedra, lo que ustedes se pueden imaginar. Incluso parecía que la superficie del planeta se había vuelto líquida, ¿se fijan? Parece hola eso, es muy buena esta reproducción. Y bueno, estos pedazos saltaron por todos lados y se formó como un anillo alrededor del planeta Tierra. Entonces lo que sucede después es que estos pedazos se van aglutinando, se van concentrando y van formando una bola de más o menos unos 3.500 kilómetros de diámetro. Imagínense que era eso, ¿ya? Porque, y la gravedad hizo lo suyo. ¿Qué quiere decir? Que la gravedad del planeta atrapó esta bola que se estaba formando en ese minuto. Esos pedacitos podían ser del porte, del tamaño de una miguita de pan, como también del porte de una casa o un refrigerador. Bueno, en este minuto estamos nosotros viendo
cómo se forma nuestra luna. ¿Se fijan? Nuestra luna bebé, porque todavía tuvieron que pasar miles de años para que sea como la estamos viendo ahora, millones de años. Pero así fue más o menos el nacimiento, lo que más se acerca al nacimiento del planeta, de nuestra luna. Entonces, Dalma, tú me quieres decir con todo esto, es que la luna se formó con parte de la Tierra, entonces la luna tiene, el material de la luna es el material que tenemos en la Tierra. Correcto, tú lo has dicho, Fernanda, la luna es un pedacito de la Tierra, o sea, es un pedacito nuestro, y eso está más que comprobado, porque después trajeron de la luna, después de la luna, los astronautas trajeron pedacitos de roca lunar y está más que comprobado que es un pedacito de nuestro planeta. Vamos a ver ahora los cráteres de la luna. Mira qué maravilloso cuando nosotros tenemos la posibilidad de mirar la luna con un binocular o un telescopio. A veces podemos visualizar esos cráteres maravillosos. Bueno, en realidad todos sabemos que la luna, incluso recién vimos que en el momento de formación, la luna recibió tantos impactos, tantos golpes, y como en la luna no hay actividad, digamos, de viento, ¿cierto? No hay erosión, algo que la remueva, así que permanecen ahí por miles de años. Cuando nosotros vemos la luna, vemos algunas partes que son medias oscuras, ¿ya? Esas partes oscuras se le llaman mares. Y hay otras partes que son más claritas, y eso se le llama, son las montañas de la luna. Así que eso es lo que nosotros básicamente vemos. Y hay unos cráteres que miden kilómetros y también tienen nombre. Dalma, ¿y por qué le dicen mare? Si le dicen mare, ¿es porque hay agua en la luna? No. Es porque son vestigios de roca basáltica, pero no son mares. Ya al principio, como nosotros vimos en su formación, se supone que, bueno, cuando vimos el video, se formó esta onda expansiva y parecía que venía un mar de agua. Bueno, eso era lava, qué sé yo, todo lo que resultó de esa explosión y eso es parte de lo que sucedió en ese momento. Pero no es que en este minuto haya un volcán tirando lava como el volcán, como los volcanes en Chile. Eso no está pasando. ¿Ya? Bueno, más adelante igual vamos a seguir conociendo otras cositas de la luna, ¿te parece? Sí, me interesa muchísimo este tema, Dalma. Ya, vamos a ver entonces, mira, para los niños en la casa, esto es súper lindo, a mí me encanta esta animación. La luna está rotando. En realidad, la luna gira alrededor de su propio eje, se demora 27,3 días. Pero la luna también ejerce una traslación alrededor del planeta Tierra. Y ustedes saben que le va moviendo, que también lo vamos a ir conociendo más ratito, le va moviendo diferentes, ¿cierto? Va moviendo diferentes fases a la luna. Bueno, estas fases de la luna se llaman novilunio, de cuando la luna empieza en menguante, luna creciente, luna llena, etcétera, hasta que llega nuevamente a la luna llena. Entonces ahí nosotros encontramos, es el mes lunar que se le llama, ¿ya? Y vamos a conocer también ¿por qué le vemos nosotros la misma cara a la luna? Bueno, como la luna va rotando en forma sincronizada con el planeta, la luna gira y se desplaza, gira y se desplaza, y siempre nos va dando la misma cara porque gira de oeste a este, igual que el planeta Tierra. Entonces, bueno, el mes, recién no, me parece que dije algo errado, el mes se llama mes sinódico, ¿ya? Cuando entra una luna nueva a la próxima luna nueva. Eso, Fernanda. No sé si tú tienes algo que decirme, acotar aquí con esta luna y esta rotación hermosa. Sí, mira, los pequeños cráteres han sido formados porque al no tener atmósfera la luna ha sido bombardeada por meteoritos y por pequeñas piedritas que han dejado esos cráteres de diferentes tamaños sobre su superficie. Por eso también la vemos un poco montañosa. Claro, muy bien, Fernanda, gracias por tu acotación. Sigamos con la siguiente, vamos a ver ahora, ahí,
Bueno, vamos a empezar entonces a poner la cosa un poquito más compleja. ¿Cuánto conoces de la luna? Ah, aquí le vamos a enseñar un poquito que hay veces que la luna nosotros la vemos gigante, gigante, y los niños siempre, sobre todo los más chiquititos en edad preescolar, las tías que nos están mirando, dicen: "Tía, la luna creció, como que comió mucho y engordó", ¿ya? Por ahí un cuento que me decían hoy día que la luna había comido. En realidad, esto solamente es para la magia, la fantasía, porque la luna no crece. Cuando nosotros vemos la luna gigante, la luna se encuentra en su perigeo, y cuando la vemos más chiquita, se encuentra en su apogeo. Y esto blanco que nosotros vemos acá, ese círculo, bueno, ese círculo es donde la luna va rotando, ¿cierto? Tiene una órbita ovalada la luna, entonces no es redonda, entonces no es circular. Entonces la luna se va alejando y se va acercando. Eso es lo que pasa con este fenómeno, Feña. Dalma, y siempre tenía una duda, si no sé si me puede explicar a todos, ¿qué significa cuando la luna, nos dicen hay una luna azul, es que se transforma en azul la luna? ¿Nos puede No, explicar qué es eso? claro, no, la luna en realidad no es que se transforme en luna azul, lo que pasa es que en algunos meses es la segunda luna llena que ocurre en un mes, ¿ya? Y eso pasa en algunas ocasiones y recibió el nombre de luna azul. Ah, no es Así que es se que, ponga azul entonces. claro. Y obviamente, mira, hay otra cosa más cuando dicen círculo en la luna. Bueno, es verdad que no nos da ninguna porque solamente son cosas de la atmósfera. Continuamos. Ya, mira, ahora vamos a empezar a interactuar un poquito con los papás en la casa, con los niños. Así que, niños, me gustaría que ustedes vayan preguntando porque vamos a hacer unas preguntas de alternativas y ustedes las van a ir respondiendo junto con la Fernanda, ¿cierto? Y yo voy a ir dando la respuesta correcta. ¿Nos pueden ir Respecto a la... ayudando poniendo la ¿Sí? respuesta en el chat de YouTube para ir Claro, viendo sería súper bueno. Ya, entonces, Feña, ¿tú me ayudas con esta pregunta, porfi? qué van? Yo voy a hacer la primera pregunta a los niños. Respecto a las fases de la luna, estas se producen por dos razones. La letra A es el orbitar de la luna alrededor de la Tierra y porque la luna refleja la luz del sol como un espejo. O letra B, por el eje de inclinación de la Tierra y por la luz que refleja el sol. O letra C, por la luz que refleja el sol y además por la curvatura de la luna. C, esa está complicada, porque hay Sí, a ver, pero yo voy a dar una pista, mira. La letra B no es porque aquí me habla del eje de inclinación de la Tierra. Y yo en una charlita por ahí, cuando doy mis charlas en la escuela, les cuento que el eje de inclinación de la Tierra es lo que provoca las estaciones del año en nuestro planeta. Por lo tanto, el eje de estación de la Tierra, Fernanda, descártalo completamente. Y sóplale a los niños en la casa, que eso no es, ¿ya? entonces nos quedaríamos solamente con dos alternativas, la A o la C. ¿Qué opinan los niños? ¿Tú qué dices, Dalma? Digamos la respuesta, yo ya le dije ya que no, entonces, a ver, vamos a ver. Yo diría que es la letra A. Yo creo que los papás en la casa la sabían, si sí, igual no estaba difícil, Feña, el orbitar de la luna alrededor de la Tierra y porque la luna refleja la luz del sol, ¿ya? Como un espejo. Porque la curvatura de la Tierra y como que nada que ver. Continuemos. Ya. Vamos a aquí. Léeme esta, Feña. Desde el hemisferio sur, pensando que estamos aquí en Chile, ¿cómo visualizamos la luna? A, de esa Así. forma, B, C. Eso está complicado porque yo la veo con una mancha, pero en verdad no sé, no sabría cuál de todas es, en verdad. A ver, los niños en su casa, yo creo que la saben. A ver, los niños que ven la Peppa Pig, a veces les muestra la luna, los que les gustan las películas románticas también, que siempre muestran la luna, o los que ven esas películas de terror. ¿Cierto? Que muestran el lobo aullando y la luna al fondo, detrás, no sé. Siempre muestran la lunita. Entonces, pero la idea es que nosotros, si estamos en el hemisferio sur en Chile, sepamos reconocer
¿Cuál es la luna que a nosotros nos pertenece, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál será? Mira, tenemos hasta una niñita pensando y me hace acordar a los chiquititos, ¿cierto? De los colegios, cuando están pensando. ¿Qué crees tú? Ay, difíciles, a mí me cuesta. Sí. Tú me has hablado Bueno. alguna vez de un conejo, pero no entiendo mucho. ¿Me puedes ayudar, Dharma, con esta pregunta? Pero por supuesto, bueno, vamos a. Mira, yo voy a descartar la letra C. ¿Ya? La letra C se descarta porque así sabemos del hemisferio norte. Entonces, vamos. Esa niñita sí que sabe. La letra B. Bueno, aquí tenemos. Yo la reconocí inmediatamente. Te cuento por qué. Vamos a ver. Así, esta es la luna que nosotros vemos desde el hemisferio sur. ¿Y por qué sé yo? Súper fácil, Feña. Mira, si tú ves acá. Estoy viendo un conejo en la luna. Este es el famoso conejo, mira, ahí. Ahí. Tengo un conejo, hasta los ojitos, su cola, todo. En realidad, mira, hay gente que ve el niñito Jesús, la Virgen María, San José, qué sé yo, todo el pesebre, pero todo depende de la cultura, depende del contexto donde se hayan desarrollado estas historias, todas son válidas y respetables, por supuesto, ¿ya? Pero desde el hemisferio sur, y una de las formas de enseñar, las tantas formas de enseñar cómo visualizar la luna, es viendo al conejo, ¿ya? Y mira, aquí la cosa ya está súper fácil y súper simple. Tenemos el planeta Tierra y si nos paramos en el hemisferio norte, ahí vemos las lunas, ya como ya conocen las orejitas del conejo, las orejitas están mirando hacia abajo. Si nos paramos aquí alrededor, ¿cierto? Cerca de la línea del Ecuador, tenemos la luna un poquito tumbada, aquí tenemos la orejita del conejo, te fijas la cabecita, la colita. Y desde el hemisferio sur, así nosotros visualizamos la luna como lo vimos en la slide anterior. Así es que es súper fácil, incluso para las tías, porque hay veces que suele suceder que uno ve alguna cosa y nos están mostrando la luna que se ve en Estados Unidos. Entonces, por eso es súper bueno reconocer la luna vista desde nuestro hemisferio. ¿Ya? ¿Quedó clarito, Feña, cierto? Ahora sí, ahora entendí claramente cuando me hablabas del conejo, dónde está el cuerpo, las orejas, se ve claramente y ahora apenas tengo la luna llena, iré a mirarla para poder Por saber supuesto, y hay cómo está muchas orientada. historias también que después a lo mejor por interno las tías me pueden preguntar la historia del conejo en la luna, ¿ya? Son muy lindas. Continuemos. Mira, aquí hay una pregunta que los papás se la saben en la casa. ¿Cuántas veces llegó el hombre a la luna? ¿Una vez? ¿Tres veces? ¿O seis veces? Tú, Fernanda, como buena astrónoma, no me respondas, por favor, ni sople a los niños. Sí, a los niños le puedes soplar, pero a los papás nada, porque yo creo que ellos algo saben. Yo les puedo dar una pista. La Bueno. letra A no es. Ya, una vez no es. Wow, ya. Quedan dos alternativas. Vamos a ver qué dirán en la casa. Tú, Fernanda, me dices, ¿cuánto tiempo le puedo dar a los niños ahí, a los papás, para que piensen en la casa? Ya, niños, una vez, tres veces o seis veces. Ahí pregunten al papá, ya, pues papá, dime. Yo creo que ya saben, ya. ¿Sí? Ya, pues vamos entonces. Seis alunizajes, Fernando. ¿Ya? Seis Seis veces. alunizajes. ¿Quieres que les contemos un poquito, así una breve pasadita Cuéntanos sobre un los poquito de alunizajes? cada uno. Ya, pues, empecemos entonces. Bueno, el Apolo 11. Todo el mundo sabe, ¿cierto? Esa historia, sobre todo los papás, el abuelito en la casa, a lo mejor alguno incluso escuchó esa transmisión por la radio. El 16 de julio de 1969. Estos tres astronautas, que todo el mundo recuerda sus nombres, ¿cierto? Los apellidos, Armstrong, Aldrin, Collins, ¿cierto? O sea, a todo el mundo se le quedaron grabadas, incluso las frases que dijo por ahí, ¿cierto? Armstrong, ese fue el primer alunizaje, ¿cierto? Con tripulantes humanos a la Luna. Sigamos. El segundo alunizaje fue el mismo año,
en diciembre, pero ya nadie lo pescó, total ya habían ido a la luna. El segundo alunizaje fue en diciembre del mismo año 1969. Aquí les pasó algo bien triste y especial. Fue la primera vez que llevaron una cámara de televisión a color a la luna para transmitir, pero pusieron los espejos, digamos, la cámara, esto mirando hacia el sol, y fue como está obviamente la luna más cerca del sol, se quemaron. Y bueno, todos sabemos que la tecnología de entonces no era la mejor. Y mira, Fernanda, ahora vamos en el Apolo 12 y pasamos al Apolo 14. ¿Y se saltaron uno? ¿El Apolo 13? ¿Qué pasó con el Apolo 13? No, lamentablemente no. No pasó, no es que se lo hayan saltado. ¿Tú has escuchado la frase que muchos dicen, Houston, tenemos problemas, ¿cierto? Bueno, mira, pasa que estos astronautas cuando iban camino a la Luna, se les reventó un tanque, ¿ya? Explotó un tanque de oxígeno. Y ese tanque de oxígeno era tan importante porque era del módulo de servicio, imagínate. Entonces eso afectaba donde iba la reserva de alimento, podía ir la reserva de combustible, entre otros materiales. Entonces, lamentablemente, tenían que devolverse a la Tierra, ya que eso afectaba también el módulo de mando. Así que lamentablemente fue una misión fallida. Pero lo importante de eso es que regresaron vivos. Así que de todas maneras no fue tan catastrófico el evento. Bueno, pasamos al Apolo 14. El Apolo 14 fue el tercer alunizaje. ¿Ya? Yo me acuerdo de uno que era Edgar Itzel, ¿ya? Pero lo más importante es que recolectaron 42 kilogramos de roca. Imagínate lo que es eso, o sea, recolectar esos 42 kilos de roca desde el minuto, imagínate de la para saber más de la luna, saber de dónde viene, si efectivamente era un asteroide que la chocó. Mira, han salido muchos estudios de esas rocas, así que de verdad que fue un gran aporte también de esta misión. Continuamos. Tenemos aquí la misión del Apolo 15. El Apolo 15 fue el cuarto alunizaje. Mira, aquí yo no voy a hablar mucho porque hay hartas cosas y tengo preguntas para después para el público, así que le voy a decir solamente que fue súper importante, ¿ya? Y fue demasiado exitoso. Pasemos al Apolo 16. El Apolo 16, este fue en abril de 1972, ¿ya? Así es que ya yo creo que había muchos que a lo mejor escucharon de este alunizaje, y se trajo el material más antiguo que se había recolectado en la Luna. Y después, finalmente, el último alunizaje fue el Apolo 17. Este fue el año 72 también y fue el primer lanzamiento nocturno que hizo la NASA. ¿Ya? Así que también volvieron ellos sanos y salvos a nuestro planeta. ¿Te fijas, Fernanda, qué interesante? Y fueron seis misiones para que los niños sepan en su casa, porque hay veces que dicen, oye, el hombre fue una sola vez al luna y no regresó. En realidad, seis alunizajes ya bastante, ¿cierto? Así que bueno, y se pretende ir nuevamente. Continuamos. A ver, Fernanda, esta sí que yo creo que todos se la saben. ¿Me ayudas con esta pregunta? Yo te ayudo con esta pregunta. A ver, mira. Ya. ¿A qué fase de la Luna corresponde la siguiente imagen vista desde el hemisferio sur? A la Luna nueva, en la letra B. ¿Qué nos dice la letra B? Luna llena. C, luna menguante. O D, luna creciente. Esa pregunta a mí me la enseñaron y es muy fácil. Tú sabes, tú nos puedes después enseñar a cómo identificar en qué fase está la Luna, y desde el hemisferio sur es mucho más fácil que que del norte, porque uno tiene una letra que puede asociar hacia la Luna. Ya le dijiste la respuesta, Fernanda. ¿Cierto? Ya con la letra le has dado la respuesta a nuestros niños, ¿cierto? Nuestros oyentes. ¿Qué dicen en YouTube? ¿Qué dicen en el chat? ¿Alguien dice algo, no? ¿Luna nueva, luna llena, luna menguante o luna creciente? Veamos, Fernanda. Vamos a ver.
Luna creciente, por supuesto. Las cosas desde el hemisferio sur son bastante simples, en realidad, y son súper fáciles. Yo le enseño así a mis niños y a todas las personas que me preguntan. Cuando ven, tenemos con la parte blanca, entre comillas, blanca de la luna, una letra C. La letra C me indica creciente. Por lo tanto, entonces estamos en la fase de luna creciente. Mira ahora, les voy a mostrar también cómo identificarlas. Aquí tenemos todas las fases de la luna desde el hemisferio sur. Nótese del hemisferio sur, porque desde el hemisferio norte le llaman la luna mentirosa, porque es todo al revés, ¿ya? Tenemos, cuando no vemos luna en el cielo, le llamamos luna nueva. Voy a explicar bien esto, porque incluso, mira, yo soy del Valle de Elqui, y ahí siempre me dicen, mira, luna creciente, y yo miro, y la luna está en esta fase. En realidad, cuando, perdón, luna nueva, cuando la luna está en esta fase, se llama creciente. La luna nueva es cuando no vemos luna en el cielo, ¿ya? Cuando tenemos una C, la luna está creciendo, ¿cierto? Cuarto creciente, gibosa creciente. Y nos vamos a la luna llena, cuando está como un quesito niño en el cielo, así como gana morder ese queso, se llama luna llena. Ahora, al cabo de unos días, la luna empieza a decrecer o a menguar. ¿Por qué nombro tanto la decrecer? Porque la luna, cuando nos muestra una letra D en el cielo, está decreciendo o menguando, ¿ya? Entonces yo miro hacia el cielo y veo la letra D y digo, ¡ah! Luna menguante o decreciente. ¿Te fijas, Feña, que es simple? Y los niños en su casa ahora ya saben que nunca más se les olvide las fases de la luna vista desde el hemisferio sur. Continuemos. ¿Me ayudas con esta, Feña? Yo creo que es más una pregunta para los papas, a ver qué dicen los Ya. papas, porque este es un poquito más difícil, creo yo. Tienes razón. Existe un experimento que después de 50 años de estar en la luna todavía funciona. ¿De qué se trata? ¿Se trata del reflector lunar? ¿Se trata de un instrumento para detectar caída de meteoros y otros impactos? ¿O se trata de un telescopio que se utiliza a diario para captar objetos lejanos como galaxias? ¿Puedes ayudarle, Fernanda, algún al que le sople alguna cosita ahí para A último ver. por descarte, ¿ya? Yo eliminaría la C porque no hay Ya. un telescopio en la Luna. Hay telescopios fuera de la Tierra, pero están orbitando la Tierra, como el telescopio Hubble. Pero él está en el espacio, girando en torno a la Tierra. Pero no hay ningún telescopio en la Luna. Así que yo le doy una ayuda que la letra C no es. Ya, Fernanda, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la respuesta correcta entonces. Yo creo que aquí muchas personas, no importa la chunte, pero no importa, todo se vale. Se trata de un retroreflector lunar, ¿ya? Esto es una evidencia de que el hombre, ¿cierto?, dejó sus huellas en la luna. Vamos a ver, mira. Este retroreflector se trata ya de unos espejos que con un láser de acá de la Tierra, ¿cierto? Basta con un pinchazo de la Tierra que alcancen los espejos allá en la Luna y nos indica exactamente la distancia que hay entre un objeto y el otro, o sea, entre la Tierra y la Luna, ya que la Luna, producto de que la Luna con la Tierra se están alejando, ya eso nosotros no lo percibimos ni lo van a percibir nuestros tataratataranietos, ¿ya? Pero la Luna se está alejando debido a la fricción o al roce que ejerce la Tierra, ¿cierto? El planeta con con el agua que tiene. Entonces, eso hace que esa fricción, que la Luna al rotar como que sea un poquito más lenta de repente, y eso provoca que la Luna se acelere al rotar y al acelerarse, se va un poquito hacia atrás. No sé si lo expliqué así para los niños. Entonces, eso hace que se aleje, pero son unos centímetros, que es muy poquito, que tal vez en unos millones de años recién se pueda sentir, que nosotros ya no estaremos para verlo, no sé si habrá planeta aún, para ver ese alejamiento tan drástico de la Luna. Pero lo importante es que estos instrumentos aún funcionan a la perfección. Perfección, por lo menos uno o dos de ellos. Entonces, tu instrumento son como dos espejos
En la luna, mirando hacia la Tierra. Claro, creo que pusieron más como cinco, algo así. No podría asegurar, pero estos están funcionando a la perfección. Continuamos. Ya, lo relevante de la cuarta misión a la Luna fue la primera vez que se utilizó un rover o un vehículo lunar. Es la primera vez que viajó un animal fuera de la Tierra. O los astronautas jugaron con burbujas de agua en la Luna. ¿Ya? Mira, yo les voy a dar una pista para que saquen, por último, por descarte. Mira, la letra B no puede ser. Sabemos que la primera vez que se llegó a la Luna fue el año 69 y en el año 1957 por primera vez mandaron un animal al espacio, pero fueron los rusos. Este animalito fue una perrita, la perrita Laika. Bueno, esta perrita lamentablemente a las 5 horas después del lanzamiento ella murió debido al sobrecalentamiento y además al estrés. ¿Te imaginas el estrés que sufrió este animal viajando hacia el espacio? Así que la B no es. Sí, ya, entonces no es la B, nos quedarían solamente la A y la C. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué cuál puede ser? Los niños en la casa, ¿qué le dicen? ¿Qué dicen? O los papás también, ¿qué le digan a los niños? Si fue el rover o un vehículo en la luna o si se jugó con burbujas de agua. Yo creo que jugar con burbuja en la luna no debe ser muy, muy interesante. Yo me Tienes iría, razón. inclinaría más por la letra A. ¿Qué nos dices tú? Tienes toda la razón, Fernando. O sea, de verdad que es casi una estupidez la. ¿Te imaginas ir a jugar a la luna con burbuja? No sé que sea por un experimento, algo, pero esa fue. Se utilizó por primera vez un carrito, o sea, un vehículo en la luna. Imagínate ese astronauta que fue el primero en ahí en conducir, ¿cierto?, fuera de la Tierra. Bueno, este fue el Apolo 15, el cuarto lunizaje, ¿ya? Este carrito medía más de 300, este carrito medía más de 300 metros, ya tenía unas baterías que eran, las rueditas funcionaban a batería, tenían acá también, era una, esta antena era, le servía, era una parabólica para las comunicaciones, y también les voy a contar que se recogió mucho material nunca antes recogido de la Luna debido a que pudieron recorrer ma mayor distancia en este carrito. Así que niños, este es el primer vehículo que se condujo fuera de nuestro planeta. ¿Ya? Aquí, Fernanda, ¿me lees esto? Dalma, apretaste, le dije la respuesta a los niños. Bueno, ya, son cosas que pasan, estamos en vivo, claro. Bueno, expliquémonos más, pues. ¿Qué experimento se realizó en la Luna? Pucha, estaba buena, pero no importa, son cosas que pasan. Mira, Armstrong comprobó la teoría de la relatividad. Scott tomó un martillo de geólogo y una pluma de halcón y la dejó caer, claro que era esa. Y Aldrin, contémosle, Fernanda, ¿por qué no es la tercera entonces? Ya, hagamos eso. A ver, la tercera, ¿alguien realizó el salto más alto realizado en la Luna? Esa era claramente no, porque alguien nunca pisó la Luna, alguien quedó orbitando la Luna. Cuando bajaron los astronautas y alunizaron, él se quedó en la nave de control que orbitaba alrededor de la Luna esperando que llegara su compañero. Entonces la C la descartábamos desde un principio. Claro, así que está descartado en un principio, entonces, bueno, la 1 no podía ser, ¿cierto? Y vamos a ver. En realidad, mira, esto yo, una de las cosas maravillosas que encuentro que se hicieron en la Luna, aparte, que te voy a contar, que fue una transmisión en vivo, se hizo una transmisión en vivo. Hay un videíto por ahí que yo les recomiendo, que ojalá los papás se lo busquen a los niños. Es bien bonito, mira, no es como para compartirlo acá en pantalla grande, porque sabemos que la tecnología de entonces no era la mejor, pero es súper recomendable que lo vean. Es un homenaje que se hizo a Galileo Galilei. Bueno, todos sabemos que este científico italiano participó
Para él las cosas fueron súper difíciles, aparte que él nunca fue reconocido y menos agradecido por las cosas que hizo. Entonces, 300 años después, y imagínate, a tantos miles de kilómetros se le hizo un reconocimiento. ¿Y qué consistía? Bueno, decía que las leyes de la física eran lo siguiente: como en la Luna ya no hay atmósfera y la gravedad es ínfima, entonces al soltar al dos objetos, ¿cierto? Si nosotros, independiente de su peso, si los soltábamos, debían caer al mismo tiempo al suelo, ya que no había aire ni nada que lo detuviera, ¿cierto? Entonces, él tomó, Scott en ese entonces tomó un martillo y tomó una pluma y las dejó caer al mismo tiempo. Y se comprobó que efectivamente estas tocaron el suelo de igual forma. ¿Ya? Así es que por eso que yo te digo que de verdad que es bastante maravilloso haber comprobado esta teoría y bueno, y haber estas leyes de la física que realmente nos sorprenden cada día. Así que véanla. Ya. Aquí tenemos. Ahora sí tenemos otra. ¿En qué año? Este es un regalo, ya, pues este es un regalo, porque yo cuando comencé mi charla dije el año. Así es que, ¿en qué año llegó el hombre por primera vez a la Luna? 1979, 1969, 1960 o ninguna de las anteriores. Además, Recordemos. sabemos que no es, porque ninguna de las anteriores ya sabemos que. Sí, pues, claro. Y una pista para el año del eclipse lunar, para el eclipse de sol que hubo acá en La Serena, poquito después se estaba celebrando el aniversario de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Así es ¿cuál podría ser? Restar 2019 menos 50. Yo creo que es una Nos da cuestión de. 1969. Efectivamente, el año 1969 el hombre sí llegó a la luna. Y aquí tenemos esta foto que es maravillosa, ¿cierto? Bueno, aquí está, pero demasiado bonita. Cuando Armstrong dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Ya? Y así fue porque realmente lo que nos dejaron, lo que nos heredaron de todos estos viajes fue maravilloso. Y ya vamos ya en una de las últimas preguntas de la tarde, que es si saltaras en la luna, ¿cuántas veces más alto sería tu salto comparado a un salto acá en la Tierra? ¿5 veces? ¿11 veces? ¿6 veces? O ninguna de las anteriores, ¿ya? Esto cuando yo trabajaba como profe, me acuerdo que con los niños jugábamos esto, el salto en la luna. Hay una actividad que igual hacíamos con los profes, el salto en la luna. ¿Ya? Se las voy a decir. 6 veces, ¿ya? Y eso obviamente se produce porque acá en la Tierra tenemos una gravedad, ¿cierto?, que nos tira, y en la luna hay menos gravedad, ¿ya? Es un sexto de la gravedad que nosotros tenemos acá en la Tierra. Y bueno, ya vamos a ir terminando, chiquillos, niños en la casa, papás, con las curiosidades de la Luna, cosa que hemos visto, que son las mareas. No podemos dejar de lado las mareas. Las mareas son bien importantes, ya que las mareas tienen una gran incidencia acá en el planeta Tierra. Este es el planeta Tierra y esta es la Luna, entonces hay una fuerza de atracción donde el planeta tira y de un lado y del otro lado se contrae, y eso hace que el agua suba y baje. Estas mareas se producen cada 6 horas. Está la marea baja, que es la pleamar, la marea alta, perdón, la pleamar, y la marea baja, que es la baja mar. ¿Ya? Y obviamente tiene que ver con todo el mundo submarino, con la producción de peces, entonces de verdad que es bastante importante estas mareas. Lo otro que también vimos fue el origen de la luna. Aquí lo hice esto pensando especialmente para los niños, los más chiquitos.
que la Luna, cierto que era esta roca gigante del porte de Marte, que chocó con nuestro planeta cuando estaba muy joven todavía. Se formó ese anillo de polvo, de escombros que saltaron al espacio y dieron origen a nuestra Luna, que es nuestra compañera constante. Y después tenemos también algo importante, que es el calendario. El calendario también, bueno, de hecho todavía hay culturas que usan el calendario lunar. El calendario lunar también, bueno, este calendario consta de los de ciclos lunares. Este calendario tiene 354 días y además tiene una incidencia importante, porque ustedes saben por qué la Semana Santa cae en diferentes fechas. Es porque se rige por el calendario lunar, el calendario de los judíos, ¿cierto? Los hebreos, ellos después de la primera luna llena del equinoccio de primavera, ahí el primer domingo después de la luna llena, cae la Semana Santa o el Domingo Santo, ¿ya? Entonces para los católicos eso es súper importante y para los no católicos también porque hay un tremendo fin de semana ahí, ¿cierto? Y eso se espera siempre entre como el 22 de marzo y el 20 por ahí de abril, ¿ya? Y eso nunca va a cambiar porque obviamente es una fecha católica. Y ya para ir cerrando, tenemos las misiones a la Luna. Las misiones a la Luna fueron bastante importantes, ya que de ahí se heredaron muchas cosas para la humanidad. Es un aporte social, ¿cierto? A la medicina, a la educación, etcétera. Por ejemplo, la ropa que llevaban los astronautas, estos aislantes que tienen después, sirvió también para hacer ropa para los pilotos, para las personas que trabajan en estas plantas de reacciones nucleares. También se sacó de ahí una máquina que es para hacer las diálisis renales. Miren qué importante aporte a la medicina. Para el deporte se mejoraron las zapatillas, sobre todo las suelas, ya de ahí también, mira, unos aislantes, qué sé yo, para los olores, la transpiración, etcétera. La conservación de los alimentos para que no perdieran su estado o su contenido nutricional. Y una de las cosas importantes también es que estos tejidos de los trajes después también se utilizó para los mismos bomberos que salvan tantas vidas, ya que esto sirve para proteger del fuego. ¿Por qué motivo? Ya que hubo el Apolo 1, fue el Apolo que lamentablemente explotó, murieron los tripulantes, entonces de ahí también se pensó en realizar trajes más especializados para repeler el calor del fuego. ¿Ya? Entonces, espero habernos dado así una pincelada, ¿cierto?, sobre esta luna, nuestra compañera, y misión cumplida. Muchas gracias. Muchas ¿Ya? gracias, Dalma, por esta charla tan entretenida. Ha sido muy didáctica, lo hemos pasado muy Sí. bien. Hemos Mira, aprendido. Fernanda, no sé si, mira, antes, no sé si habrá pregunta, pero voy a decir una cosita porque me encontré con un amiguito chico, ¿ya? Que está en kinder, él estudia en el Colegio San José, ¿ya? Así que yo le dije, mira, ve la charla porque va a ser la primera pregunta que voy a responder, pero no ahora, sino, bueno, en este minuto, ¿ya? Entonces, bueno, él se llama Javier y está en el pre-kinder del Colegio San José. Le mando un saludo porque también los chiquititos prometieron vernos, ¿ya? Así que un saludo al pre-kinder del Colegio San José y le voy a responder. Le voy a contar que él me dijo de qué color es la luna y cómo es la luna, porque yo la veo de color blanco, me dijo el estampre kinder. Entonces, bueno, le vamos a contar que la luna lamentablemente no es tan blanca como nosotros la vemos, es más bien del color, así como de lo que se nos está viendo atrás y del logo de nosotros, así más o menos es la luna, es más bien grisácea, tiene ese color, pero no es tan blanquita como a veces se dibuja en los cuentos, ¿ya? Bueno, y también hay una profesora del colegio Marta Brunet que dijo que tenía una academia que se llama Isaac Newton, al kinder de los Sagrados Corazones, y también hay una niñita del colegio del Alba, del cuarto básico A, que también nos está viendo y dijo que ella siempre nos sigue en todas nuestras charlas, así que también la vamos a saludar
porque es nuestra fiel auditora. Un saludo ya. A todos y a todos. Sí, todos los niños, por supuesto. Hoy día por el canal de YouTube de Noé Glab. Dalma, mira, tenemos varias preguntas que nos han llegado por interno y también a YouTube, pero después de esta charla tenemos una conexión imperdible y que tiene que ser al tiempo, a la hora indicada, porque vamos a entrar por primera vez adentro de una sala de control de los observatorios. Wow, ¡qué vamos interesante! No hay que perdérsela. Los observadores que están iniciando su hora de trabajo nos van a regalar un poquito su tiempo. Esto va a ser a las 7:30. Entonces, no la podemos perder. Vamos a realizar una pregunta que nos hizo Felipe Alejandro Palma Caro desde el Facebook, de la transmisión del Facebook de Explora Coquimbo, y él nos pregunta: si el sol está en el espacio y es tan grande, ¿por qué solo da luz a la Tierra y no al espacio? ¿Tú como astrónoma quieres responder esa? Mira, Felipe, yo te puedo responder. En verdad, el sol le da luz a todas partes. El sol es una esfera caliente, y es como que estuviera llena de fuego. Entonces, no es que irradie solamente hacia la Tierra, sino que irradia luz para todas partes, es como una pelota de fuego. Entonces, por donde tú la veas, va a estar irradiando luz. Entonces, no es que solamente nos esté dando luz a nosotros, sino que está para todo el espacio, nos está irradiando luz el sol. Entonces, no puedes pensar que es solamente para un lado, como un plato, sino que es una esfera, una pelota, irradiando luz para todas partes. Perfecto. ¿Sabes qué podemos hacer, Fernanda? Podrían colocar ahí el correo electrónico, porque así lo hicimos en la charla anterior. Entonces, todas las preguntas las pueden hacer igual por interno el correo. Y una vez yo les dije que aquí no es llame allá y nunca se llamó, sino que sí, efectivamente, nosotros le vamos a responder su pregunta. Con toda confianza lo puede hacer. Muy buena idea. ¿Ya? Así vamos que pueden dar mi correo, yo no tengo problema. noilab.astro.edu, y ahí pueden encontrar nuestros mails y también mandarnos mail. A ver, claro. Si me ayudan mis compañeros para poner nuestro mail en el YouTube. Sí, se pueden compartir mi correo, yo no tengo ningún problema tampoco en responder las preguntas. Nosotros podamos responderlas. Y ahora le agradecemos a todos. Esta conexión vamos a tener que parar aquí y volver a entrar nuevamente a YouTube para ahora sí entrar con la conexión junto con los observadores de los telescopios. Vamos a entrar a la sala de control del Observatorio Gemini, del Observatorio Tololo y del Observatorio SOAR. Ahí los observadores que están prontos a comenzar su día de trabajo nos van a contar un poco sobre su experiencia de lo que es ser un observador de telescopios tan importante como los de Noirla. Así que nos vemos en un ratito y a las 7:30, 19:30 horas, por el YouTube de Noé Lab, vamos a poder compartir esta información con ustedes. Hasta unos minutos, amigos, nos vemos luego. Nos vemos, Fernanda.